tardes, compañeros, a todos. Gracias por estar acá. Gracias por salir a la calle. Gracias por no acobardarse. Porque por cada pibe que nos matan, más nos fortalecemos, más salimos a la calle. Y ya no por nuestros muertos, ya no por nuestros hijos, sino por ustedes. Por los pibes que nos quedan en la calle, por los pibes que están en riesgo, por las causas armadas, por los pibes que los asesinan porque no les gusta la cara, porque usan una gorra, porque andan con capucha, porque andan en moto, porque no les gusta que sean morochos, porque no les gusta la manera de vestir, porque usan ropa deportiva. Nuestros pibes cada vez están más en peligro, cada vez están más limitados a la educación, al trabajo, a la salud digna y gratuita. Cada vez estamos más todos en peligro, cada vez nos quieren encerrar más. Ellos están libres en las calles, ellos son los delincuentes, los que portan corbata, trajes, los que están en el narcotráfico, los que tienen las redes de prostitución, los que nos secuestran a nuestras hijas para prostituirlas. Nosotras como madre, cada vez que nos matan un hijo, nos fortalecemos más, lamentablemente, y salimos a defenderlos a ustedes. Es lamentable que cada 23 horas nos maten a uno nuestro. Los hijos de ellos nunca los matan. Los pibes con plata siempre son los que están en los mejores colegios. Y lamentablemente no tiene que ser así, pero es lo que estamos viviendo. Porque todos necesitemos la misma igualdad. Todos debemos tener el derecho a la salud y a la educación. Todos tenemos que estar libres en la calle y no encerrados en nuestra casa, comiéndonos las mentiras que nos vende la caja boba. Tenemos que estar en la calle, en donde nos conocemos, en donde nos hermanamos. Salgamos a defendernos entre nosotros. No nos quedemos encerrados. Salgamos a respetarnos un poco. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos hermanos y debemos cuidarnos entre nosotros. Los enemigos son ellos, los que están adentro de la casa de gobierno, los que no nos quieren, los que no nos respetan, simplemente porque somos pobres y nos quieren exterminar. Y a nosotros, a la gente del pueblo, a los negros, nadie los va a exterminar, porque cada vez vamos a ser más y cada vez vamos a tomar más la calle. Porque todos juntos y unidos vamos a salir a defender a nuestros hijos. No nos tocan más a los pibes. No vamos a permitir que los toquen más a ustedes. Basta de represión y la lucha la vamos a seguir bancando. Vamos a seguir estando en la calle, levantando nuestros trapos, levantando nuestras banderas, levantando las fotos de nuestros hijos. Para que nadie se olvide de nuestros pibes. Que no se olviden más de los 30.000 que tenemos desaparecidos. Que no se olviden más de los 5.000, casi 800 pibes asesinados en época de democracia. Gracias, compañeros, y sigamos siempre unidos por nuestros hijos, por ustedes, por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestra juventud.